Rebuscar en el pasado a veces nos permite encontrarnos con historias increíbles, casi borradas por el paso del tiempo. El protagonista de esta fue un hombre de ciencias, maestro del propio Nobel Severo Ochoa, pero que un día decidió ser político. Y ya adelantamos que no tiene final feliz. Juan Negrín fue el último jefe del gobierno de la Segunda República Española. Asumió la presidencia del país en el 37, en plena guerra civil. Junto a él, la capital republicana tuvo que huir primero a Valencia, luego a Barcelona y finalmente al exilio de París, donde murió en 1956, alejado de sus compañeros socialistas que lo expulsaron del partido a instancias de otro peso pesado, Indalecio Prieto. Apenado por su doble destierro, solo quiso que en su lápida figurasen sus iniciales, que hizo que terminara así el último presidente de la República. Negrín es posiblemente una de las figuras más controvertidas de aquel momento. Los suyos lo acusaron de vender el oro a Moscú y quedarse con el dinero, de traición por la muerte del revolucionario marxista Andreu Nin, o de marioneta de la URSS por su empeño en resistir y aguantar hasta el final una guerra que ya estaba perdida. Desarmado el ejército rojo, la guerra ha terminado. A los vencedores no le pudieron venir mejor estas leyendas negras para escribir su historia, el último diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, del año 2011. Lo describe como dictador, término que no utilizaron, por cierto, para denominar a Francisco Franco, para el que prefieren la palabra caudillo. La historia parece que quiere darle ahora una segunda oportunidad. El PSOE ha rectificado y le ha devuelto de forma simbólica el carné socialista, y lo más valioso, su archivo, oculto durante años en Francia, ya ha regresado a casa. Todo esto no sería posible sin el trabajo de su nieta Carmen Negrín, que adelantó su jubilación solo para indagar en estos casi 200.000 documentos. Gracias a ellos demostró que la decisión de enviar el oro a Moscú fue aprobada en un consejo de ministros en el año 36, que todo el dinero ganado a cambio se invirtió en armas para la contienda y que su tesón por no rendirse se debió a los mensajes que le enviaban desde Alemania y que apuntaban a un apoyo de los aliados que nunca llegó y al estallido de una Segunda Guerra Mundial, que finalmente sí se produjo, solo que unos meses más tarde. Cerramos esta historia con una frase de Albert Camus, que según su nieta, mejor resume la historia de su abuelo. Fue en España donde los hombres aprendieron que es posible tener razón y aún así sufrir la derrota.